Buenos días. Un día más en Ibiza, mirar qué niebla. Me despierto muy pronto y me pongo a entrenar porque si no soy incapaz. En el vídeo de hoy lo que quiero es que me acompañéis. Voy a estar haciendo varias cositas a lo largo del día y lo que quiero deciros mostrando flashbacks, ¿vale? De lo que ha sido un poco o de lo que es el otoño-invierno aquí en Ibiza, ¿vale? Algunos vídeos que realmente eran muy cortitos y no me daba para ponerlos en un vídeo. Así que he decidido hacer esto y creo que puede ser bastante interesante. Eventos donde hemos estado, comilonas que hemos hecho, lugares que hemos visitado. Y nada, me voy a poner a entrenar, luego voy a ir al puerto de San Antonio y voy a ir a desayunar por ahí. Y bueno, quiero que me acompañéis y iros mostrando esas cositas. ¿Qué hace mi niña? ¿Qué hace? Aquí estamos en el puerto de San Antonio. Me encanta pasear por esta zona y también donde vamos a pasear a veces en invierno a tomar algo es en esta playa de Figueretas, que hay muchos chiringuitos, restaurantes donde puedes tomar algo. Se come muy bien y la verdad está súper bien en la terraza, el solecito. Bueno, ya duchada y cambiada y nos vamos a Santa Gertrudis. Mi media mañana, su desayuno. Vamos a robar naranjas al cuñado. Y limones también le voy a robar para mi detox. Bueno, a mí me encanta todo lo que es campo, el privilegio de poder coger los limones del árbol. Os voy a dejar unos vídeos para que veáis. Nos invitaron a un menú degustación en Terra Masía, que es la finca ecológica más grande de Ibiza. Es una pasada, súper bonito, cuidan cada detalle. Y bueno, quiero que lo veáis, que es muy bonito de ver. Y bueno, aquí nos recibían con gin tonic, pero como no bebemos, pues nos han preparado una tónica, pero así muy bonita con flores y naranjas. Muy bonito todo, muy rústico. Me encanta. Qué pinta todo. Esto es bacalao con cítricos, leche de coco. Bueno, ensalada de garbanzos, salmón. En fin. Está todo súper rico. No solo de verlo, vamos. Ahora cuando lo probemos ya ni te cuento. Se me está haciendo corto el plato. Está riquísimo este salmón. Buah. Una pasada. Así que nos vamos. Bueno, ya hemos vuelto a casa y estoy cocinando en este arrocito que le voy a poner setas y va a estar súper guay. Hoy jueves me tocaba glúteos y piernas, ya lo hice, y ahora me toca comer arroz con verduras. Y hablando de arroz, os voy a enseñar cómo fue
el Día del Arroz de Matanzas, el concurso mundial de arroz de matanzas que se celebra aquí en Ibiza cada año. Y aquí estamos, hemos llegado pronto porque si no, imposible aparcar. ¡Algo, vamos! ¡Algo, fuerte! ¡Bien, bien, bien! ¡Corto! ¡Hay un dragón! ¡Vamos, una pegatina para ti! ¡Ay, gracias! ¡Ah, bueno! ¡Salud! 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 ¡Alegría! Mira, tienes que probar por los... ¡Qué pinta! No vemos, no vemos. A ver el arte, a ver el arte. Lo pruebo yo, lo pruebo yo. Eso, tú por nosotros. ¡Ole! ¡Ole! ¡Mar, gente! ¡Estás pegadísimo! Bueno, me he encontrado con este señor. Estos fueron los ganadores del año pasado. Bueno, ya estáis sentada toda la gente que ha comprado el ticket del arroz que hace el ayuntamiento. Y bueno, cogiendo sitio. Bueno, bueno, pues así ha quedado el arroz de potente. No sé si para concurso, pero súper guay. Me voy a poner las botas y después nos vamos a ir a tomar un tecito por ahí. Nos vamos a Ibiza, vamos de tienditas. Si nos da tiempo vamos a tomar algo por ahí también. Vamos a dar una vueltecita. Vamos a ir viendo sobre la marcha. Estábamos hablando de cuando fuimos a ver las alpacas, que estuvo súper gracioso la granja de alpacas. Y bueno, he pensado que os voy a poner unos vídeos también para que lo veáis. ¡Ay, ese me encanta! Sí, sí. Tiene un pelo súper afro. A ver cómo comes. ¡Uy, qué campeón! ¡Ay! ¡Ay, te he pillado! Ya estamos aquí en Ibiza Centro. Bueno, aquí llegamos a la calle donde están todas las tiendas, Pull&Bear, donde está el KFC, que aquí en Ibiza no hay centro comercial. Entonces hay una calle donde están todas las tiendas. ¿La toco? A ver si toca. 2 millones. Estaba pensando que quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas sobre Ibiza. Entonces, irme dejando en los comentarios del vídeo todas las preguntas que os gustaría que pusiese en ese vídeo. Y será todo el vídeo de eso, de preguntas y respuestas. Bueno, es el puerto de Ibiza. Los ferries a Formentera. Y por aquí, todo esto hasta el final, son barecitos, restaurantes. Estamos aquí callejeando por el puerto. Eso te metes aquí, hay un montón de callecitas, restaurantes, tienditas. Estamos en Vara de Rey.
Aquí hay varios sitios así para tomar algo. Y vamos a la plaza del parque que cae detrás de Vara de Rey. La hora de la puesta de sol y voy a dejaros unas imágenes de la puesta de sol muy muy bonitas. Chao.